Bienvenidos jóvenes una vez más a nuestro curso de catalogación y archivo. En esta oportunidad tenemos a bien el sistema numérico. Como su nombre lo indica, está basado en números. Dice que necesita un tarjetero auxiliar o un índice alfabético. Es aconsejable para los bancos, aseguradoras, cooperativas, entre otros. Todas aquellas empresas que tienen documentos numerados. Bien, entonces este sistema numérico es uno de los más fáciles, ya que acá donde indica que usted va a utilizar un tarjetero o un índice alfabético, quiere decir que usted se va a guiar directamente de lo que utilicen en la empresa donde usted vaya a laborar y también se va a regir por cada uno de los sistemas, en este caso numéricos, pero también tenemos que tener en cuenta que existe el sistema numérico simple y el sistema numérico combinado. Entonces, dice que el sistema simple, numérico simple, es muy sencillo. Simplemente se designa un número para cada cliente. Proporciona cierta confidencialidad. Lo usan mucho los médicos y los abogados. Una de las desventajas es que existen clientes que solamente llegan una sola vez. O escriben una sola vez y tendremos muchas carpetas y números inutilizados. Esto quiere decir que usted es el propietario de cada uno de los números. Si usted es afortunado y abre una oficina contable, en este caso a usted le va a denominar número uno a su cliente número uno, ¿verdad? Entonces, correlativamente usted va a numerar cada uno de los clientes según su llegada. Pero es muy importante tener esto en cuenta, que existe la desventaja de que si usted va a numerar a cada uno de los clientes y estos clientes se van a presentar nada más una vez en su empresa, demasiados de estos números no van a ser utilizados, lo cual en este sistema numérico combinado le va a decir usted cómo poder clasificar cada uno de ellos. Dice que existen los clientes activos. Usted lo puede utilizar por el sistema numérico. Y los clientes inactivos, que puede usted combinar el sistema alfabético. La tarjeta auxiliar o tarjetero auxiliar registra a todos los clientes. Vamos por partes. Dice que el sistema numérico usted lo puede aplicar a todos aquellos clientes que usted tenga que visiten su empresa o su oficina constantemente. Y luego usted puede hacer una combinación con el sistema alfabético a todos aquellos que no lo visiten relativamente. También dice que tiene que tener un registro de todos los clientes, es decir, activos e inactivos. Entonces usted va a colocar lo que es un tarjetero auxiliar, donde va a estar el nombre de todos sus clientes. Dice que una carpeta de archivo la va a ordenar de la siguiente manera: carpetas numéricas y carpetas alfabéticas. En tarjetero auxiliar es un ordenado alfabéticamente. A cada corresponsal, sea activo o inactivo, se elabora una tarjeta con el nombre ya invertido, tal como se archivaría alfabéticamente. La dirección y el número de las carpetas si es activo. Si es inactivo, una M, que indica que el documento estará en el archivo misceláneo alfabético. Estas tarjetas quedan muy bien en el tamaño de 5x3 pulgadas y 6x4 pulgadas. Pues esto nada más nos viene a decir a nosotros que tenemos que utilizar ambos, numérico y alfabético, y cuando usted vaya a reconocer cada uno de sus clientes, no olvidar una M mayúscula en la parte de alguna de las carpetas donde se encuentra el documento de su cliente inactivo. Luego pasamos a lo que es la gaveta de archivo numérica. Pues esta gaveta es una de las que usted puede llegar a seguir según el orden correlativo. En este caso le está dando 3 dígitos. Usted puede empezar con 1, continuar con 2 o sucesivamente como usted lo desee o como lo apliquen en la empresa donde usted esté laborando. Existe otro archivo numérico. Este es archivo combinado, el nombre más número.
Se le pone un número correlativo a las carpetas conforme van llegando, es lo que les mencionaba anteriormente. En el otro extremo ya llevan el nombre correctamente catalogado, es decir, la forma invertida, con el índice alfabético. Se adiciona al sistema de la secuencia de colores. En este caso vamos a utilizar el sistema Variadex. Todos los folders de una guía llevan color de la misma para un doble control. El sistema de dígito terminal se agrega el número correlativo, un código que suele identificar a una división principal de nuestro archivo. Esto no es nada más que la habilidad que usted tenga, ¿verdad? Directamente sobre cada una de las carpetas que tenga en su mano y cómo usted plantea la situación para poder encontrar con mayor facilidad cada uno de los documentos. Aquí tenemos un ejemplo. Dice que todo lo que sea personal llevará un guión y el número 22. Y luego compras llevará otro número. Es nada más un ejemplo. Acá tenemos León Andrés 004. Alois Juan 003. López Julio 002. Pérez Juan 001. Y está todo en la gaveta número 1. ¿Ok? Y luego acá tenemos procedimiento para archivar en el sistema numérico. Inspección de los documentos. Determinar el nombre bajo el cual se archivará. Ver si en el tarjetero aparece ese número. Si aparece, se procede de la manera siguiente. Si es activo, se coloca el número que le corresponde en la esquina superior derecha de la hoja o de la tarjeta. Si es inactivo, se coloca una M en la esquina superior derecha y la letra en el que debe archivarse. Si no aparece en el tarjetero, quiere decir que es un cliente nuevo. Entonces se aparta en tal forma que después de archivar todos los documentos de los clientes antiguos, procedamos a elaborar las tarjetas de los clientes nuevos. Cuando ya todos los documentos están codificados, se ordenan desde los clientes activos numéricamente y de los clientes inactivos en forma alfabética, de tal manera que abramos cada gaveta de archivo una sola vez. Y por último, archivar. Acá tenemos un ejemplo de cómo le quedaría a usted la tarjeta. En este caso, pues le están asignando el número 121 al señor Ignacio Gómez López. ¿Por qué lo encontramos invertido? Porque si se recuerdan ustedes, una de nuestras principales reglas universales para archivar es invertir el nombre, ¿verdad? Y luego tenemos lo que es un ejemplo para un cliente inactivo. Ok, aquí nos confundimos, es un cliente inactivo. Por favor, tomen en cuenta esto. Dice Lamsui Jorge. Siu, Lamsui Jorge. Entonces, esto quiere decir que es un cliente inactivo. Luego, acá tiene tarjeta para corresponsal inactivo. La forma de poner los números del archivo se puede controlar de varias formas. Se enumera cierto número de la tarjeta y que se mantiene disponible. En un libro o cuaderno se hace una lista de números y se van tachando los que ya utilizan. En una hoja que se tenga a la vista se hace la numeración que se va tachando conforme se utilice cada uno. En algunas oportunidades el archivo numérico se utiliza en forma completa. Por ejemplo, los médicos o dentistas le conceden un número a cada paciente, sin excepción. Tiene la desventaja que hay clientes que solo se atienden por una vez. Así, el archivo tiene gran cantidad de carpetas que no utiliza. Ok, entonces pasamos a lo que es la actividad. Las instrucciones de la actividad estarán en su plataforma para que ustedes puedan seguir cada una de las instrucciones. Acuérdense que las cartas que ustedes tienen ya en el libro son numeradas. Entonces, no habrá ningún problema en que usted siga el número correlativo. Hasta pronto.